Este documental ha sido elaborado con el patrocinio de Proyecto Tinamit, el cual es parte del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y el Estado de Guatemala a través de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, CEP, según convenio GTM B7310-2001-0164. El contenido del presente documental es responsabilidad del autor y no compromete a la Comisión Europea. El proyecto Tinamit presenta, de la serie 8 experiencias exitosas de la sociedad civil en Guatemala, la experiencia exitosa de Comité Campesino del Altiplano, CCDA, San Lucas Tolimán, Sololá. Surgimos era precisamente para denunciar las violaciones a derechos humanos que estábamos sufriendo los campesinos, los indígenas, principalmente del altiplano guatemalteco. Con esa intención es que surge el CCDA, pero también para buscar una justicia laboral, porque se estaban cometiendo también violaciones laborales, y también de hecho buscar también cómo transformar la estructura de la tenencia de la tierra en Guatemala, ya que una de las causas que dio origen al conflicto armado es precisamente la alta concentración de la tierra en pocas manos. Entonces fueron las principales razones del surgimiento del CCDA. Nosotros estamos conscientes que en Guatemala, para poder contribuir a los cambios profundos que necesita este país, es importante que hagamos propuestas, que hagamos incidencia, que participemos donde se toman las decisiones. Entonces, por eso es que es importante tener una organización fuerte, con capacidad de incidir y con capacidad de hacer propuestas. Y eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Actualmente el CCDA tiene presencia en 11 departamentos, más de 42 municipios, más de 118 comunidades. Eso nos ya posesiona, digamos, como una organización de carácter nacional, ¿verdad? Pero también nosotros creemos que es importante seguir fortaleciendo organizativamente y seguir también elevando la calidad de la organización que necesitamos. O sea, no debemos de quedarnos únicamente en los temas políticos reivindicativos, sino también cómo vincular estos esfuerzos de acciones políticas reivindicativas, pero también vincularla a la parte económica, a la parte empresarial. Nosotros creemos que los campesinos tenemos la capacidad de hacerlo, pero también hace falta el paquete, digamos, de asistencia técnica, el paquete de capital para la inversión, para que las familias vivan dignamente y puedan pensar en su desarrollo económico. Y desde ahí, pues, capacitaciones para la administración de pequeñas empresas campesinas, pero también capacitación para la comercialización hacia el comercio justo, hacia comercios alternativos de los pequeños productores. Entonces, sobre eso estamos trabajando, pero estamos plenamente conscientes que es importante fortalecer nuestro nivel de aprendizaje, fortalecer nuestra organización y fortalecer también los otros aspectos administrativos y empresariales. Trabajo para CCDA con mujeres en área de género. Estamos promoviendo la participación de la mujer en diversas comunidades. Estamos haciendo incidencia para la participación política. Queremos de que las mujeres tengan esa oportunidad de participar y que ella sea una persona con capacidad para enfrentar cualquier trabajo con nuestras propuestas, con nuestras habilidades. Aquí en CCDA pues abordamos diferentes temas como la autoestima, como las necesidades de las comunidades, el análisis de la priorización de proyectos y otros temas que impulsamos para el mejoramiento de todas las mujeres.
vengo de la aldea Panimaquip y trabajo con 76 mujeres en mi grupo elaborando huipiles, que es un proyecto que nos donó Unión Europea junto con el CCDA, y elaboramos bufandas, servilletas, manteles de mesa. Y yo soy promotora pecuaria también, vacuna a los pollos. Llevamos un proceso de gallinas criollas también para ayudar a nuestra familia. Soy coordinadora del CCDA de Chimaltenango. Estoy apoyando aquí a los compañeros aquí en San Lucas, Tolimá. Pues nosotros hemos realizado de distintas actividades aquí en CCDA como un medio de acceso de economía familiar, más que todo las mujeres campesinas. Y vamos a elaborar, que es un jarabe que también ese les va a apoyar. Le estamos enseñando plantas medicinales que tiene propiedades curativas y que también no conocen muchas plantas que nosotros enseñamos, y también enseñamos cuál es la elaboración curativa. Me siento muy bien estar con grupos de mujeres trabajando en la organización, porque uno como mujer ha sufrido muchas etapas. Hay que apoyar a grupo de mujeres, y es por esto que estamos aquí apoyando a enseñar de muchas actividades. Y bueno, ha sido un trabajo muy, muy bonito, pero también muy arduo, ya que las mujeres han tenido muy poco acceso a servicios y a participación. Hemos tratado de fortalecer a cada una de ellas. Poco a poco se han ido integrando. Para ello nosotros hemos elegido trabajar con formación política, que es lo que les falta a las mujeres, el análisis de la situación nacional y de cómo hacerle frente a los procesos que nos llegan, como son el Tratado de Libre Comercio, que muchas veces las mujeres no conocen de esos procesos. La estructuración de los programas, y dentro de ellos el programa Género, que está representada igual por mujeres de diferentes comunidades. Y bueno, son ellas las que representan en cada actividad que se realiza. Tenemos también el fortalecimiento en diferentes capacidades. Llamemos a ello a la formación de liderazgos. También hay otro gran potencial que no lo estábamos aprovechando, es la participación activa en las actividades económicas, en las actividades empresariales de las mujeres. Entonces es importante incorporar también a las mujeres en todas las actividades que hace el CCDA. Actualmente estamos apoyando a 6 grupos de mujeres, de aproximadamente 30-35 mujeres en cada grupo, que se están alfabetizándose. Hay varios grupos de mujeres en todas las comunidades. Hay una comisión de la mujer a nivel nacional dentro del CCDA. Pues hay 3 mujeres ahorita en la junta directiva de 7 personas en el CCDA, y 3 mujeres de esa junta directiva. Hay mucha participación activa de las compañeras e incluso de toma de decisión. Las compañeras han elaborado una propuesta política de género y desarrollo en el CCDA, y eso ha permitido que las mujeres entonces empiezan a discutir temas propias que les interese a ellos. Entonces hay también un pequeño programa de créditos para financiar pequeños proyectos de producción en el CCDA, vinculada específicamente a mujeres, para ir dándoles mayor oportunidad y mayor posibilidad de desarrollo, y de esa forma las mujeres entonces se vuelven un poco más independientes para participar también en las actividades políticas del CCDA.